Caillou y su papi estaban jugando con el juego de trenes de Caillou. ¿Papi? ¿Sí, Caillou? ¿Algunos trenes pasan por debajo de la tierra? Sí, eso es cierto. Es un tipo de tren especial llamado el metro. Caillou estaba un poco sorprendido. El metro debe ser muy oscuro si pasa por debajo de la tierra. ¡Me encantaría montarme un día! Eso le dio una idea a su papi. Al día siguiente, papi decidió llevar a Caillou a una expedición especial. ¿De verdad vamos a montarnos en un metro? Sí, Caillou. Seremos dos exploradores. Caillou se puso su sombrero especial y su mochila. ¡No puedo esperar a ser un explorador! ¿Qué hay en tu mochila? ¡Cosas de exploradores! Caillou y su papi entraron a la estación del metro. Una ráfaga de viento hizo volar el sombrero de papi. ¡Ups! Un buen explorador debe proteger su sombrero durante un tornado. Caillou no sabía de dónde venía todo ese viento. Papi compró dos boletos de entrada para el metro. ¡Papi! ¡Espera! ¡Atascado! ¡Papi! ¡Empuja más, Caillou! Caillou empujó con fuerza y consiguió pasar. ¡Bien hecho, Caillou! ¡Has pasado el primer obstáculo de nuestra expedición! Caillou y papi se acercaron a la escalera mecánica. Ahora vamos al subterráneo. ¿Listo? Caillou vio el gran agujero que conducía hacia el subterráneo. Ahora no estaba seguro de querer seguir siendo un explorador. Tengo miedo, papi. No te preocupes, Caillou. No hay nada que temer. Bajaron por la escalera mecánica. Caillou sujetó con fuerza la mano de su papi. ¡Y aquí estamos! ¡Pero no está nada oscuro! Había tanta gente allí debajo, incluso había un hombre tocando una guitarra. Papi buscó en un enorme mapa, lleno de líneas de colores. Entonces Caillou escuchó un ruido cada vez más alto, más alto y más alto. ¿Qué es eso? Ya verás. Unas luces aparecieron en el túnel oscuro. ¡Es el tren! El tren subterráneo llegó con una gran ráfaga de viento y las puertas se abrieron por sí solas. ¡Deprisa, Caillou! Tenemos que subir antes que las puertas se cierren. Caillou estaba muy impresionado. ¿Son puertas mágicas? Caillou miró el congestionado tren. ¿Vamos parados? ¡Agárrate fuerte, Caillou! El tren arrancó y aceleró. Caillou se agarró muy fuerte del tubo. A él le encantó su paseo en el metro. ¡Es como un carrusel! Caillou vio cómo las luces pasaban a través del túnel. ¡Ya estamos llegando! Caillou estaba triste porque el viaje terminaría pronto. Caillou y papi caminaron por el parque. Luego se sentaron en un banco para descansar un poco. Está mucho más callado aquí que en el metro. Caillou sacó dos galletas de su mochila. Una para ti y otra para mí. Eres un explorador que piensa en todo. También traje mi linterna y mi oso de peluche. Los exploradores regresaron a la estación del metro. ¡Cuidado con el tornado! Caillou entró a la estación sosteniendo su sombrero. Empujó el torniquete sin quedarse atascado y bajó por la escalera mecánica sin tener ni chispa de miedo. Una vez en el metro, el gran explorador Caillou se durmió en el regazo de su papi.
hoy, Caillou y abuelo iban al parque. Abuelo llegó a la casa de Caillou con una caja en manos. ¿Qué hay en la caja, abuelo? Ya verás cuando lleguemos al parque. Caillou tenía mucha curiosidad de saber qué había en la caja. En el autobús, camino al parque, Caillou jugó a las adivinanzas con su abuelo con el fin de averiguarlo. ¿Es un balón de fútbol? ¿Una cometa? ¡Ya sé! ¡Es un helicóptero! No, no, no. A Caillou le encantaba ver los botes en el estanque. ¡Hay una carrera! ¡Ojalá que tuviéramos un... ¡Oh, wow! ¡Un velero! Lo hice yo mismo. ¿Te gusta? ¡Claro que sí! ¿Y de verdad navega? Enseguida pusieron el bote en el agua. Caillou se puso muy contento cuando su abuelo lo dejó conducir. Así es, Capitán Caillou. Solo ten cuidado de no doblar muy rápido. Se puede voltear. ¿Podemos echar una carrera con los otros botes? Vamos a hacer la fila. Hola, Caillou. Emma y Caillou eran amigos de la escuela. Hola, Emma. ¿Vas a competir también? Sí, mi bote es el rojo y ese niño de allá tiene el bote azul. ¿A qué ganamos, abuelo? Pues tal vez, pero recuerda que lo más importante es divertirse. La meta está al otro lado del estanque. ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Fuera! ¡Es más rápido que el tuyo! ¡No lo es! ¡Vamos! Caillou de verdad quería ganar, así que aceleró un poquito más su bote. ¡Cuidado, Caillou! ¡No tan rápido! ¡Estamos ganando! ¡Rápido! ¡Rápido! El bote de Caillou chocó con el de Emma y ambos botes se voltearon. ¡Oh! ¡Qué lástima, Caillou! ¡Suerte la próxima vez! Caillou se sentía mal porque había perdido y había provocado que Emma también perdiera. Lo siento, Emma. ¡Oh! ¡Está bien! Vengo con mi papi aquí todos los fines de semana y mi bote siempre se voltea. ¿Tu bote siempre se voltea? Sí, es difícil mantenerlo derecho. Aún así, es muy divertido. Sí, es divertido. Vamos a felicitar al ganador. Felicidades por haber ganado. Navegaste muy bien. Gracias, tú lo hiciste muy bien. Gracias, hasta la próxima. ¿Estás decepcionado por no ganar la carrera? Poco, pero me gustó mucho ser el Capitán Caillou. Yo aunque no ganara. Caillou y Rosie estaban jugando con el nuevo juguete de Rosie. Se divertían mucho. Y hacían mucho ruido. Cada vez que Rosie golpeaba una tecla, el juguete emitía el sonido de un animal.
Niños, están haciendo mucho ruido. Caillou y Rosie se detuvieron. Caillou, necesito acostarme. ¿Puedes ser un buen hermano mayor y ver que Rosie no haga ninguna travesura? Sí, mami. Mami trae un par de marcadores y dos hojas de papel. Tú y Rosie pueden dibujar los animales en vez de escuchar los sonidos que hacen. Jueguen en silencio para yo poder descansar. ¡Listo! Caillou quería ayudar a Mami. Él quería ser un buen hermano mayor. Caillou le dio un marcador a Rosie. ¡Ahora vamos a dibujar! Caillou empezó a dibujar una jirafa. Él estaba tan concentrado en su dibujo que no notó que Rosie no estaba dibujando a su lado. Caillou miró a su alrededor para ver dónde estaba Rosie. ¡Oh, no! ¡Rosie estaba dibujando en la pared! ¡Rosie, no! Caillou le quitó el marcador a Rosie. Rosie trató de recuperar el marcador, pero Caillou lo agarró fuerte. Rosie empezó a llorar. ¡Silencio! ¿Quieres que Mami se enoje? Mami escuchó el ruido. Caillou, te pedí que fueras un buen hermano mayor, no que pelearas con Rosie. Rosie necesita dormir. Ya vuelvo. Caillou estaba sorprendido. ¿Por qué Mami estaba enojada con él? Él estuvo en silencio e hizo todo lo posible para evitar que Rosie hiciera algo malo. Él ya no quería ser el hermano mayor de Rosie. Cuando Mami regresó, Caillou estaba llorando. Caillou y Mami fueron a la cocina y llenaron un cubo con agua y jabón. No es fácil ser hermano mayor, ¿verdad? ¿Puedo ayudar? Eso sería genial, Caillou. Caillou limpió la pared con un paño húmedo. Frotó con fuerza hasta que todos los garabatos se habían borrado. ¡Bien hecho, Caillou! ¡Gracias! Rosie había despertado de su siesta y quería jugar con Caillou. ¡Ok, Rosie! Caillou, te estás convirtiendo en un niño grande. Y eres un buen hermano mayor para Rosie. Caillou había inventado un juego nuevo. Estaba deslizando sus coches de juguete por una rampa hecha de un largo tablón. Rosie entró en la habitación tirando de Ducky, su patito de juguete, por una cuerda. Bueno. Caillou se volvió hacia su hermanita y notó que ella llevaba una camiseta con ositos de peluche. ¡No! ¡Esa es mi camiseta! ¡Quítatela! ¡Es mía! Caillou estaba muy molesto. Mami vino cuando escuchó los gritos. Ella trató de explicar por qué Rosie llevaba la camiseta favorita de Caillou. Caillou, esa camiseta es demasiado pequeña para ti, así que se la dio Rosie. Caillou estaba tan enojado que no escuchaba a su mami. ¡No, es de Rosie! ¡Es mía! Está bien, está bien.
Está bien. Rosy, vamos a ponerte otra camiseta. Caillou se puso su camiseta de ositos, pero no fue fácil. Tuvo que torcerse y retorcerse como una oruga. ¡Ven! ¡No es tan pequeña! Caillou marchó alrededor de la habitación mostrando su barriga desnuda. Rosy pensó que Caillou se veía muy divertido. Tal vez estaba jugando un nuevo juego. Ella corrió hacia su hermano y le hizo cosquillas en la barriga. Caillou sabía que la camiseta solía cubrirle el estómago cuando la llevaba puesta. Caillou se recostó para jugar con sus carros, pero le dio frío en la espalda y la alfombra le provocó picazón. Caillou se fue a su habitación. Ya no quería jugar con los carritos. Estaba demasiado triste para hacer otra cosa que no fuera sentarse con Teddy. ¿Por qué la camiseta tuvo que ponerse tan pequeña? Mami entró y se sentó junto a Caillou. Ella tenía un álbum de fotos y lo abrió. Aquí está una foto tuya en tu cumpleaños. Te ves tan lindo y feliz en tu camiseta de ositos. Caillou miró la foto y asintió. Eso fue cuando era pequeño. Tenía mi camiseta de ositos. Mami entendió por qué Caillou se sentía triste. Caillou, perdona que le diera tu camiseta a Rosy. Había olvidado cuánto te gustaba, pero ahora es tuya otra vez. Aunque no la uses, puedes quedártela todo el tiempo que quieras. A Caillou todavía le gustaba la camiseta. Era tan suave, pero sabía que ya él era demasiado grande para usarla. Caillou miró a Teddy. De pronto, supo qué hacer. ¡Se la voy a dar a Teddy! ¡Buena idea, Caillou! Caillou y Mami sonreían mientras Caillou se quitaba su camiseta favorita y se la ponía a su osito de peluche. Rosy entró en la habitación, pues buscaba a su mami. ¡Mira quién lleva la camiseta! ¡Teddy está feliz! ¡Yo también! Caillou abrazó a Teddy con su camiseta de ositos de peluche. Caillou jugaba con Gilbert. Su dinosaurio estaba atado a una cuerda. Gilbert, con la cola retorcida, estaba listo para saltar. ¿Listo, Gilbert? Caillou tiró fuerte de la cuerda. El dinosaurio salió volando por el aire. Gilbert saltó y se lanzó sobre el dinosaurio y con orgullo lo atrapó. ¡Yay, Gilbert! ¡Me salvaste del dinosaurio! Caillou continuó alando la cuerda alrededor de la sala. ¡Oh, no! ¡Todavía me persigue! ¡Atrápalo, Gilbert! ¡Atrápalo! Gilbert sale tras ellos y finalmente se lanza sobre el dinosaurio otra vez. ¡Oh! ¡Lo atrapaste esta vez, Gilbert! ¡Hora de la merienda, Caillou! ¡Quédate aquí, Gilbert! Caillou fue a tomarse la leche y a comerse las galletas que su papi le había preparado. ¡Listo, Gilbert! ¡Ahora vamos a jugar! Caillou buscó alrededor de la sala y debajo de los cojines. Gilbert, ¿dónde estás? Caillou estaba molesto. Él le había dicho a Gilbert que se quedara y lo esperara. Papi, Gilbert se fue y lo necesito para jugar con mi dinosaurio. Pues Gilbert no está aquí en la cocina. Caillou salió en busca de Gilbert. Buscó en el sótano y allí encontró a su mami. Hola, Caillou. ¿Qué pasa? No puedo encontrar a Gilbert. Supone que debía esperarme. Puede estar escondido en una de las habitaciones. Juguemos a los detectives y busquémoslo. ¡Ya!
Mami y Caillou subieron. Un buen detective tiene que buscar pistas. ¿Qué son pistas? Una pista es cualquier cosa que ayude a encontrar a Gilbert. Así que mantén los ojos abiertos. Caillou vio un pedazo de la cuerda en el piso del pasillo. Era la cuerda de su juego de dinosaurio. ¿Es esta una pista, mami? Esa es una muy buena pista. La cuerda estaba entre dos habitaciones. Entonces Caillou escogió una y entró a buscar a Gilbert. En la habitación de sus padres, Caillou buscó debajo de la cama. Luego, debajo de la silla y en toda la habitación. ¡Él no está aquí, mami! Nos queda tu cuarto, Caillou. ¡Mi cuarto! Miró en su habitación, pero Caillou no vio a Gilbert. ¡Gilbert, ven ahora! Caillou encontró su dinosaurio debajo de la cama. ¡Otra pista, mami! ¡Eres un buen detective, Caillou! Caillou apretó al dinosaurio y este hizo un rugido chillón. Mami y Caillou escucharon un maullido. Caillou retiró la sábana de su cama. ¡Gilbert! ¡Te encontré! Caillou trajo al gato dormilón hacia sí y lo abrazó. Caillou y su niñera están leyendo un cuento, pero hoy es un día muy especial. Caillou, ¿tú sabías que hoy es el día de San Valentín? Es el día para celebrar el amor. Caillou se queda pensando unos minutos. ¿Celebrar el amor? Exacto, Caillou. Caillou tiene una idea. Él decide darle un regalo de San Valentín a alguien a quien él ama. Voy a dibujar una bonita tarjeta con corazones. Buena idea. Julie le da a Caillou papel y crayones. Caillou comienza a dibujar corazones tan cuidadosamente como puede. Pero dibujar corazones es difícil y Caillou se queda un poco desilusionado con su dibujo. No quedó muy lindo. Puedo ayudarte si quieres. Me gustan tus corazones, Caillou. ¿Qué te parece si agregas algo más a tu dibujo? Caillou se preguntaba qué otra cosa podría dibujar. ¡Ya sé! Caillou dibuja una luna redonda y grande, y alrededor de la luna muchos besos de distintos colores. Tu dibujo está realmente muy bonito, Caillou. Caillou se queda muy contento. Caillou va a su dormitorio y deja su dibujo allí. ¿Para quién es tu regalo de San Valentín, Caillou? Es un secreto. Caillou se pone su camisa favorita. Luego saca una corbata roja del cajón de papá. ¿Luzco bien con una corbata? Tú siempre luces bien, Caillou. Caillou está tan excitado por su regalo del día de San Valentín que apenas puede quedarse quieto. Thank you.
Cuando Mami llega finalmente a casa, él corre a verla. Mami está encantada de ver a su pequeño niño luciendo tan elegante. ¿Quién es este apuesto y joven caballero? ¡Cierra tus ojos, Mami! Mami cierra sus ojos y Caillou pone su sorpresa del día de San Valentín en sus manos. ¡Puedes abrir tus ojos ahora! ¿Es para mí? Dibujé una luna porque mi amor hacia ti es tan grande como la luna. Y mi amor hacia ti es tan grande como la luna también. Sí, pero mi amor es tan grande como la luna y todas las estrellas y planetas. Caillou está seguro que nadie podría querer a alguien más que eso. Caillou estaba pasando un día lluvioso en casa de su abuela. Él jugaba con su mini coche sobre la mesa ratona. ¡Brum, brum! ¡Bip, bip! ¡Uy! Caillou chocó contra un libro que cayó abierto al suelo. Caillou tuvo curiosidad de ver las fotos que había en el libro. Él se sentó a darle una mirada. Veo que has encontrado mi álbum de fotos. ¿Quién es ese, abuela? Ese es tu abuelo y yo cuando éramos jóvenes. Caillou miró nuevamente la foto. ¡Esos no son tú ni el abuelo! Esta foto fue tomada hace mucho tiempo. Tu abuelo y yo solíamos ir a bailar muy seguido. Caillou dio vuelta a la página y algo cayó del álbum. ¡Oh, esta es la cinta azul! La noche que nos tomaron esa foto, había un gran concurso de baile y esa es la cinta que tu abuelo y yo ganamos. ¡Wow! ¡Primer premio! Caillou estaba muy impresionado. ¿Quieres que te muestre cómo bailaba? ¡Sí! ¡Yo puedo ganar el primer premio también! La abuela puso música. Esta era una de nuestras canciones favoritas. Caillou no había escuchado música como esa antes, pero le gustó su ritmo movido. ¡Mira, abuela! ¡Estoy bailando! Caillou saltaba en uno y otro pie. ¡Muy bien, Caillou! ¡Ahora toma mis manos! A Caillou le encantó bailar con la abuela. Él se divertía mucho. Todo lo que tienes que hacer es seguir la música. La abuela le mostró a Caillou algunos pasos más complicados. Caillou trató de seguirlos y tropezó. ¡Mira esto, abuela! Caillou movía sus caderas de lado a lado. Creo que has inventado un nuevo baile y por ser tan buen bailarín te has ganado el primer premio. La abuela prendió la cinta a la camisa de Caillou. Hola a los dos. Parece que alguien ha estado tomando clases de baile. La abuela me enseñó. Caillou comenzó a bailar para el abuelo. ¡Genial! El abuelo tomó a Caillou de las manos y ellos comenzaron a bailar juntos. La abuela miraba cómo sus dos hombres bailaban por el salón. Justo en ese momento, el timbre sonó y Caillou corrió a abrir la puerta. ¡Es Mami! ¡Mira! ¡Gané el primer premio por bailar! Él le mostró a todos el pequeño baile que había aprendido. Todos se reunieron en el salón para comer una merienda. ¡Mami! ¿Tú sabías que los abuelos solían bailar mucho y que ganaron una cinta como primer premio por bailar?
¿De veras? Sí, y los abuelos eran realmente muy buenos bailarines. La abuela me mostró cuál era su baile especial. El abuelo tuvo una idea y él puso nuevamente la música. ¿Puedo bailar con usted, señorita? Por supuesto, caballero. Juntos, ellos les mostraron a todos el baile que les había hecho ganar el primer premio hace muchos años atrás. Caillou se pone rápidamente su ropa de fiesta. Esta noche, él va a salir con mami y papi como un niño grande. Rosie se quedará en casa con una niñera. El restaurante está lleno de gente. Caillou le da la mano a su papi y mira alrededor. Está un poco oscuro aquí. Caillou no ve ningún niño. Él se siente orgulloso de estar con adultos. Mira la pecera, Caillou. Caillou sale corriendo a saludar a los peces multicolores. No corras, Caillou. Espera por nosotros, por favor. Mami, no puedo ver nada. Caillou decide ponerse de rodillas. Caillou, por favor, siéntate como un niño grande. Justo en ese momento, un simpático camarero llega a la mesa trayendo una silla elevada para que Caillou se siente. ¿Qué te gustaría comer, Caillou? Déjame ver, mami. Caillou quiere actuar como un adulto y abre el menú también. No hay dibujos en su menú y Caillou se siente desilusionado. Caillou esperó pacientemente mientras mami ordenó sus espagueti favoritos. Está demorando en llegar la comida. Caillou se cansa de esperar y quiere levantarse e ir a dar una vuelta. ¿A dónde vas? Caillou no quiere sentarse nuevamente. ¿Quieres ir al baño? De acuerdo. Caillou encuentra un nuevo juego. Se divierte poniendo sus manos a secar debajo del secador automático. ¡Otra vez! Caillou vuelve a correr al lavabo a lavar sus manos. De acuerdo, pero esta es la última vez. El camarero llega con todos los platos balanceándose en sus brazos. Caillou queda muy impresionado. ¡Guau! ¡Mami y papi jamás hacen eso! Caillou prueba un bocado de su comida y hace una mueca. Esto no sabe como en casa. Caillou, al menos come algo de tu cena, por favor. Caillou ya no tiene más hambre. Él quiere jugar debajo de la mesa. ¿Dónde estás, Caillou? Caillou salta de abajo de la mesa. ¡Estoy aquí! Caillou, se supone que debes permanecer en tu asiento. No quiero sentarme más. Quiero volver a casa. Justo en ese momento, el camarero llega a la mesa con un delicioso postre. Caillou olvidó que quería volver a casa. ¡Yay! ¡Hurra! ¡Tengo hambre! Caillou está feliz por estar comiendo en el restaurante con mami y papi. Él realmente se siente como un niño grande.
Hoy, Caillou irá al dentista por primera vez. Date prisa, Caillou. No quiero que lleguemos tarde. Caillou no responde. ¿A dónde fue? Mami encuentra a Caillou en el baño. Caillou, ya te había cepillado los dientes esta mañana. ¿Se ven bien, mami? Sí, Caillou, están hermosos. Ahora ven, es hora de irnos. En el consultorio del dentista, Caillou y Mami se sientan en la sala de espera. Caillou aprieta a Teddy contra su pecho. En ese momento, él escucha un extraño zumbido. ¡Teddy! Tú entrarás conmigo al dentista, ¿de acuerdo? Una mujer con una sonrisa amigable camina hacia Caillou. Hola, Caillou. Mi nombre es Linda. Ven conmigo. Les enseñaré a ti y a Teddy la mejor forma de cepillar sus dientes. Caillou y Mami siguen a Linda hacia una pequeña habitación. Hay un sillón grande en el medio con una lámpara graciosa colgando sobre él. Siéntate, Caillou. ¿Puede sentarse Teddy también? Por supuesto. Caillou y Teddy se sientan en el sillón del dentista. Linda le muestra a Caillou cómo el sillón puede subir y bajar. Linda inclina totalmente el sillón para que Caillou pueda echarse en él, pero Caillou se mantiene sentado bien derecho. Recuéstate, Caillou. De esa manera podré mirar mejor tus dientes. Linda le muestra a Caillou el pequeño espejo que usa para ver los dientes de atrás en su boca. Ella enciende el cepillo de dientes eléctrico que se mueve muy rápido. ¡Eso era lo que hacía ese extraño ruido! Ahora voy a hacer brillar tus dientes como pequeñas estrellas. De acuerdo. Caillou mira primero si está su mami aún allí. Sí, mami está justo detrás de él. Linda cepilla los dientes de Caillou. Luego, el dentista entra en la habitación para examinar a Caillou. Hola, Caillou. Yo soy el Dr. Joseph. ¡Wow! Tienes unos hermosos dientes. ¿Los cepillas todos los días? Dos veces esta mañana. Cuando Caillou está listo para irse, Linda le regala un cepillo de dientes. Y puedes tomar dos sorpresas de la caja. ¿Dos? Caillou examina lo que hay dentro de la caja. Elige una lupa y un anillo. La lupa es para mí y el anillo es para mi mami. Adiós, Caillou. Adiós. Ha sido un gran día para Caillou. Hoy, él fue al dentista por primera vez. Caillou en el mercado. Buenos días, dormilón. Pero Caillou no quiere salir de la cama. ¡Mira! ¡Está nevando! Caillou corre a mirar por la ventana. ¡Guau! ¿Podemos hacer un muñeco de nieve? Vamos a vestirnos primero, luego veremos. Caillou intenta verter sus cereales, pero no sale nada. ¡No hay cereales!
Vamos a buscar algunos en el mercado. Tenemos que comprar cosas para hacer un pastel sorpresa especial. ¡Un pastel! ¡Sí! Caillou se puso su chaqueta y sus botas. Él alzó a Gilbert para ver si también querría ir al mercado. ¡Gilbert! ¿A dónde vas? ¡Gato tonto! Afuera, los copos de nieve le hacen cosquillas en su cara. Él saca su lengua afuera y atrapa a algunos. ¿Podemos hacer un muñeco de nieve? Sí, Caillou, pero primero debemos ir al mercado. Cuando llegan al mercado, Mami pone a Rosie en el asiento del carro de comestibles. ¡Yo quiero subirme al carro también, Mami! ¡Vamos! Tenemos muchas compras que hacer. Caillou y Rosie ayudan a Mami a encontrar las cosas que necesita. Caillou toma un paquete de galletitas de un estante. ¡Estas son buenas! Vamos a tener un pastel sorpresa especial. No precisamos galletitas. Caillou quería las galletitas, pero las regresó al estante. En la caja, Mami ayuda a Caillou y Rosie a salir del carro. Caillou, por favor, cuida a Rosie. Caillou toma de la mano a Rosie. Pero él estaba pensando las galletitas. Él soltó la mano de Rosie y se fue a buscar las galletitas. ¡Caillou! Caillou va y viene por los pasillos buscando las galletitas. De pronto, se detiene y mira alrededor. Él no ve a Mami. ¡Mami! ¿Dónde estás? ¡Mami! Allí está ella. Mami parece preocupada. ¿Qué sucedió, Caillou? ¡Te fuiste! No, tú te fuiste. Ella le da un gran abrazo. Pero me alegro que nos hayamos encontrado. Vamos a casa. Lo sé, Caillou, pero ahora estás en casa y es hora de hacer el pastel sorpresa especial. ¡Pero yo quiero hacer un muñeco de nieve! Haremos un muñeco de nieve, aquí, en la cocina. Mami hornea un pastel y lo cubre con helado blanco. Caillou y Rosie lo decoran con dulces. El pastel sorpresa especial es un muñeco de nieve sorpresa especial.